us hem comentat al llarg d'aquesta setmana i d'aquest matí des de les 10 que hem començat el remix de la setmana, des d'ara, la 1 menys 9 i fins al final del resum, fins a les 2, Especial Mecano, tot estrenant el seu nou llarga durada A i la D'A. Alguna cadena d'emissores, per no dir totes, volien aconseguir la primícia de poder estrenar a l'LP. En aquest cas, la seva editora discogràfica, BMG Ariola, va decidir que Mecano ja era una cosa de tothom i que tothom havia de rebre el disc al mateix temps. I així es va fer. Es va fer una presentació al xalet que té a Somosaguas, als afores de Madrid, a uns 15 quilòmetres aproximadament, als pares dels germans Cano. Els representants dels mitjans de comunicació que arribaven des de diferents punts, perquè no tan sols vam anar de Catalunya, sinó que hi havia companys de tot arreu, d'Euskadi, de Canàries, d'Andalusia, etc. Doncs, a mitja tarda, a l'arribar a l'hotel, doncs, ja ens vam trobar a l'habitació amb el nou treball Ai de l'Ai de Mecano. El que passa és que no vam tenir pràcticament temps d'escoltar-ho, perquè immediatament ens van portar amb uns microbusers a aquest xalet de Somosaguas. Allà, Mariana, doncs, lujo i poderío, eh? Realment, la majoria de companys els destacaven, que no estem acostumats a aquest tipus de presentacions tan luxoses, tan agradables, perquè realment va ser molt maco i va ser molt divertit. És un xalet grandiós on tot estava preparat des de feia dies com si allà es anés a produir un concert, tot i que ells no van cantar en cap moment en directe, però sí que el muntatge tècnic de so, d'efectes de làser, de canons de llum, tot això era exactament igual que un concert, perquè feu una miqueta la idea. I en tot moment, doncs, hi havia tot un exèrcit de cambrers i cambreres molt amables, molt simpàtics, que no ens deixaven de servir begudes i aperitius abans del moment de la presentació. Hem de dir que el programa es va composar de dues parts. Fins les 12 de la nit, allò va ser una festa privada per als professionals, i a partir de la mitjanit aproximadament van començar a arribar els amiguetes, diguem, de Mecano, i allò ja es va convertir en una gran disbauxa fora de la feina ja es havia fet, i es tractava de ballar. Havien improvisat una discoteca molt ben muntada, fantàstica, on habitualment tenen la pista de tennis d'aquest xalet, i la festa es va allargar fins que va sortir el sol. Hem de comentar que Mecano havia concedit entrevistes a televisions, estaven totes les televisions del món allà, i des de les 6 de la tarda ells anaven fent diferents intervencions, gravacions per la televisió, perquè moltes d'elles volien aprofitar els informatius de la nit de divendres ja per donar la notícia de la presentació del disc i estrenar el videoclip, que fins ahir doncs no es disposava, perquè, com us deia, va ser una estrena simultània. En principi, un cop acabades aquestes entrevistes per televisió i la seva intervenció a escenari, no estava previst ni roda de premsa ni res, però nosaltres, amb els nostres micròfons exteriors, vam aconseguir parlar amb ells, amb els tres Mecanos, i no tan sols amb ells, sinó també amb molts amics, amb molts companys i amb molts vips que vosaltres coneixeu i que ens van donar la seva opinió. Si us quedeu aquí als Malla Musicals, aquí a les emissores de la Cadena Nova, escoltareu què en pensa de l'últim LP de Mecano gent com el Luis Cobos, com en Fernando Martínez, Àngel Casas, Isabel Gemio, José Manuel Parada, Carlos Herrera, Mikimoto, Julia Otero, Coque de los Ronaldos o Carlos Núñez del Periódico. Però la presentació va córrer a càrrec de José María Cámara, màxim responsable de promoció de la seva editora BMG Ariola. Ell ens presentava d'aquesta manera el programa de la festa i, com que això va ser una cosa molt privada, tot i que hi havia més de 1.000 convidats, tot i que informativament el que escoltareu ara potser no us interessi gaire, sí que interessarà per l'efecte xafarderia una miqueta, per fer-vos a la idea de com s'estava desenvolupant la festa i de com estava prevista i de l'ambient que es respirava ahir a la nit a Somosaguas. Este programa va a tener básicamente dos partes, una más íntima y más profesional, en la que ya estamos, que básicamente es en la que vamos a presentarles este nuevo LP de Mecano, y otra más concurrida y más directamente festiva, que tendrá lugar inmediatamente después de la cena. En ese momento se nos unirá otro elevado grupo de amigos. Hay más espacio detrás de la pantalla que tengo a mis espaldas y entraremos en una parte más dedicada a la fiesta directamente. Naturalmente todos estamos invitados y ojalá que ustedes se queden. La primera parte, de la que se les acabo de mencionar, realmente se concentra en la presentación del LP y quiero un poco presentarles entre ustedes. Básicamente los asistentes tienen que ver, como es natural, con artistas, con medios, con clientes de toda España, y también tienen que ver con artistas, perdón, en este caso con medios y con la compañía de BMG en Francia, en Bélgica, en Londres, compañía internacional, y en Holanda.
Bienvenue, nos amis de la France et de la Belgique. Welcome, London people and Holland. You must be there. Thank you. Thank you for joining us. También está entre nosotros el vicepresidente de la región Latina y España, el señor Ramón Segura. Supongo que sí que está. Ramón, gracias por acompañarnos. Y también, naturalmente, está entre nosotros el entorno profesional y personal de Mecano. De corazón, muchas gracias por su compañía. En la fiesta, ya decía, se nos unirán varios cientos de amigos, ajenos a la profesión en su mayoría, pero no solamente ajenos a la profesión. Y desde las 2 de la mañana, la fiesta adquirirá un carácter eminentemente privado. Es decir, no habrán cámaras de ningún tipo, salvo un servidor. Les voy a describir un poco el entorno, porque como anfitrión delegado creo que debo contarles cómo salir de ciertos apuros si es necesario. Recordándoles que el entorno familiar tiene como castigo su violación, un partido de tenis con Modesto o una partida de mus, donde tampoco es manco. Caso de necesitar utilizar los servicios, los encontrarán ustedes inmediatamente detrás de la piscina. Se han montado servicios suficientes, de modo que ahí no tendrían ningún problema. En el recinto encontrarán juegos de distintos tipos, entre otras cosas, futbolín. Ya estamos en edad de recordar cómo era eso. En la piscina, además de la piscina, encontrarán un aguerrido socorrista, que también es doctor, y creo que todavía sigue allí, una especie de lagarto, que no creo que haga otra cosa que asustar a niños, pero no se fíen demasiado. Aparte hay vestidores, aparte hay, para los que se caigan, porque hay gente que tiene una facilidad pasmosa para caerse en las piscinas estas noches, también hay toallas. Y en el, no sé dónde, pero sé que hay una señora que vende tabaco, para las que todavía siguen siendo víctimas de ese maravilloso vicio. Esta señora también tiene Autan y aspirinas, o sea que no deberían tener muchos problemas. En el servicio me dicen por aquí. Hay un teléfono público, porque supongo que después de un tiempo decidirán quedarse a la discoteca que viene a continuación, y supongo que tendrán que llamar a sus hijos para explicarles que llegan tarde. Se preocupen que les podemos dar un vale de que han estado aquí. Espero que no sean los míos. Después de todo eso hay una discoteca montada en la pista de tenis, una excelente discoteca, y cada hora saldrá de la puerta un autobús en dirección a Madrid, que volverá, una especie de puente terrestre, para quienes quieran bajar a la ciudad sin mover el coche de donde lo han dejado, si es que lo encuentran, para los que no encuentren el coche, etcétera. Mientras tanto, ustedes tendrán que cenar, como es natural, y les explico cómo va a ir eso. Inmediatamente después de la presentación del LP, se servirá un buffet. Ustedes habrán visto ya más o menos dónde se encuentra emplazado el buffet. Hay acá abajo una serpiente y en aquel extremo otra zona de buffet donde ustedes encontrarán un buen servicio seguro. A las 3 de la mañana hay paella. Hay muchos que se quedan, seguro. Y a las 6 de la mañana hay chocolate con churros. Y que a las 2, cámaras fuera, por favor. Este LP se llama Aidalai, como ya habrán tenido ocasión de constatar. Y supongo que debo explicarles el por qué se llama Aidalai. Es tradición en Mecano, al menos es tradición en Mecano en los últimos LPs, el nombrar al LP con algún motivo tomado de alguna de las canciones, pero nunca el título de una canción. Aidalai es una onomatopeya tomada del estribillo de la canción Dalai Lama. Ese es el motivo del nombre. Y no pretende significar nada más, ni tampoco nada menos. Es una referencia. Toda la composición del LP y toda la producción del LP han sido de José María y de Nacho Cano, como siempre. Si puedo añadir, mejor. Pero toda suya. Llarga durada esperadíssim de Mecano després de pràcticament 3 anys des que va sortir el descanso dominical i que es va presentar simultàniament a tots els mitjans de comunicació d'Espanya i de fora d'Espanya. Ahir a la nit, el xalet que Somos Aguas tenen els pares dels germans Cano, d'en José María i d'en Nacho. Estàvem escoltant el màxim responsable de promoció de la seva editora discogràfica, BMG Ariola, el senyor Josep Maria Càmara, com ens explicava de quina manera es desenvoluparia la festa, perquè d'alguna manera tots els que ahir no hi éreu, doncs us féssiu una idea de que ben muntada va estar, que divertida i que agradable. Y para que tengan una idea, la labor con este LP se comenzó nada más terminar la Tour de Mecano en 1989, en la cual fue la última vez que nos vimos las caras. Eso es un decir, que me vieron ustedes las caras a mí, porque... Y desde ese tiempo ha pasado tanto, como solamente lo podría contar un testigo bello e imparcial que vamos a compartir con ustedes hoy, el making de Aidalai. Thank you.
Evidentment és una mica difícil passar-vos el vídeo per ràdio, però us podem explicar més o menys que en aquest vídeo d'uns 20-25 minuts de durada, molt ben muntat, molt ben realitzat, amb un gust exquisit, el que veiem és de quina manera es van preparar. Hem de dir que, per una banda, van composar en José María i el Nacho per separat. Un se'n va anar a Menorca, es va aïllar a Menorca amb els seus teclats, i allà es veia doncs, com estava assajant, com estava intentant parir cançons. Per una altra banda, el Nacho va anar a Nova York a fer algunes coses als estudis, també va estar a Granada inspirant-se, i paral·lelament la Nato Roja encara no sabia res del que li estaven preparant, i ella estava als Estats Units perfeccionant cant i dansa i veu, i també el seu idioma anglès. Al cap d'un any aproximadament va ser quan li van entregar a la Nato Roja la maqueta, i ella doncs va començar amb les lletres també a assajar una miqueta com podria ser. Amb aquest making d'Aidelai doncs es anava veient amb imatges, espero que algun dia es passi per televisió perquè està molt ben fet, de quina forma es van preparar per poder editar aquest disc. I el senyor José María Cámara ens continuava explicant coses de Mecano. Puedo decirles, hablando lo menos posible, pero todo lo necesario para informarles, como es nuestra obligación hoy, de que este LP Aidelai va a contar con por lo menos las siguientes versiones básicas: en español, en francés, en italiano, en inglés y en portugués. En español y en francés ya están terminadas. La versión española ya la tienen ustedes en su mano. Poniendo un poco en perspectiva las cosas, ahora que lanzamos Aidelai, probablemente todos coincidiremos de que la auténtica carrera internacional de Mecano se inicia hace dos LPs. Este sería el tercero. El primero de estos LPs, que el título todos recordarán, era Entre el cielo y el suelo, alcanzó una cifra de aproximadamente 1 millón de copias en todo el mundo, algo más, y representó, al margen de las cifras, que siempre son una referencia pero nunca una meta, representó básicamente el retorno al lugar que Mecano nunca debería haber abandonado, de privilegiada posición en este país, y su consolidación en los grandes mercados latinoamericanos, básicamente México. Eso fue Entre el cielo y el suelo, y se inició el despegue internacional de Mecano. El segundo LP, Descanso Dominical, increíblemente fresco todavía en la memoria de todos, pero que ya tiene algo como 3 años de vida. Todo el mundo ha oído muchas veces que ha vendido más de 2.200.000 copias, lo cual es absolutamente exacto. Más de 1.100.000 copias los ha vendido solo en España, estableciendo un récord difícil de batir. Ojalá que lo bata alguien pronto, y ojalá que sea Mecano. Pero entre otros récords tiene el de ser la primera vez en la historia en el que un grupo, un artista español, es 7 semanas consecutivas número 1 en Francia, con Mujer contra Mujer, y en Navidades. Ha vendido más de 500.000 copias en todo el continente, y ha sido, además de las cifras que he mencionado, oro en Francia, en Holanda y en Bélgica, porque podría parecer de que la experiencia francesa ha sido una experiencia aislada. No, Mecano son hoy un nombre establecido en el continente. El tercer LP de esta nueva fase, Aidelai, nosotros tenemos unos objetivos muy concretos. Cuando digo nosotros, siempre es un plural que incluye a Mecano, y sobre todo seguimos a Mecano. Ese objetivo es consolidar a Mecano y desarrollarlos más en Europa continental. Todos los mercados grandes que aún no están 100% conquistados los queremos conquistar. Incluye el mantener el liderazgo de Mecano en los mercados naturales, donde ya Mecano está establecido, e incluye la apertura hacia mercados sajones o de mayoría en su influencia sajona. Es decir, es un objetivo muy ambicioso el que tenemos con Aidelai. Y si quieren que los presen cifras, les aseguro que bajo ningún concepto nos vamos a conformar con menos de 3 millones de unidades. El programa básico para conseguir todo eso incluirá una intensísima tour por parte de Mecano, que se iniciará a principios del mes de agosto de este año, que incluirá naturalmente España, incluirá Francia, incluirá Holanda, ya dentro de este año. Aún la fecha exacta no está confirmada, o quizás sí, igual me la dicen ahora, pero París está en octubre previsto, entre otros datos que les puedo dar ya. Además de eso, incluirá en el propio año una nueva tour en Latinoamérica, una nueva tour en España en la primavera del año próximo, nueva tour europea más extensa, es decir, 2 tours seguidas antes de que podamos considerar cerrado el ciclo de directo. Al mismo tiempo estaremos lanzando el LP en Italia, en italiano, en el mes de enero. Se grabará en octubre, encontrando sitio entre actuación y actuación. Estaremos ocupándonos del LP brasileiro en febrero, a continuación del italiano.
Estaremos empezando ya a trabajar en el idioma inglés desde este mismo año. Como pueden imaginar, no va a ser precisamente cómodo, pero va a ser un placer. En este LP que ustedes han conocido hoy, se está lanzando simultáneamente en España y en todo el resto del mercado europeo en español, incluido Francia. Y el mercado francés lanzará el LP francés a primeros del mes de julio. Es inminente ya el lanzamiento. Y fíjense qué curiosa coincidencia. Uno de los temas que está incluido en ese LP, que es de un LP anterior en España, es de Entre el cielo y el suelo, su versión francesa, en este momento, camina de nuevo hacia el número uno de las listas francesas. Es un vídeo el que vamos a ponerles ahora, el de la versión francesa, que nunca hemos puesto en España. Lo estrenamos hoy para ustedes. Hijo de la luna, en francés. El vídeo fue producido por un señor llamado Louis Fouvet, seguramente lo pronuncio mal, y José María Cano. Y ça c'est un hommage pour vous, mon ami. Aparte de ese francés espantoso que me ha salido, que parecía yo el Dioni, también a muchos artistas les gustaría enfrentarse al siguiente lanzamiento de su LP en Francia con un single, Camino del Número Uno. No está mal. Y como ustedes saben, resulta de que hoy, cuando sacamos el nuevo LP de Mecano, Aida Lai en España, y a pesar de esa curiosa costumbre que hemos adquirido últimamente los industriales del vinilo, de no darle importancia a los singles, nosotros sí se la damos, Mecano sí se la da, porque un LP no deja de ser, en el fondo, una suma de singles. Bueno, pues hoy que sale el LP a la venta, ya es número uno, desde que salió hace dos semanas, el primer single de este nuevo LP de Mecano. Esperamos que inaugurando una larga lista de ellos. Es 7 de septiembre, como ustedes saben. El vídeo ha sido producido justo a tiempo para la presentación, y voy a dar los créditos al revés porque sé que están cambiando la cinta. Y antes de dar los créditos diré algo que compartíamos el otro día en una cena con Nacho. Nos miramos al otro lado de la mesa y simultáneamente pensábamos lo mismo. Decíamos, hombre, ya tenemos dos. Ya tenemos dos significa que ya tenemos dos vídeos buenos. Uno, el que acaban de ver, El Hijo de la Luna, y otro, el que van a ver ahora, porque hasta ahora todos eran bastante comatosos. Es así. El estreno de este vídeo se produce hoy, se produce aquí. Probablemente se producirá en las televisiones de este país en las siguientes horas, los informativos de esta noche. Y el vídeo ha sido producido, gracias por el talento y por el esfuerzo, bajo una idea de Nacho Cano, por el señor José Luis Arruga. Muchas gracias, José Luis. Així ens estrenaven ahir a la nit a Somosaguas, a propet a Madrid, el nou videoclip del primer tema conegut del Aida Lai de Mecano, El 7 de setembre. Un videoclip fet realment amb lujo i poderío, també, amb uns grans mitjans tècnics i molt ben realitzat. M'imagino que el veureu bastant sovint per les televisions. A continuació, com va acabar aquest videoclip, van sortir els components de Mecano a l'escenari, i en aquests moments que ara escoltareu a través de la cinta magnetofònica, Ana Torroja rebia un ram de flors. Bueno, luego las reparto. Pues yo particularmente estoy tan nerviosa como si fuera el primer disco, la primera tele, el primer concierto, el primer todo. Y bueno, no sé, queremos agradecer a todos los que estáis aquí, que hayáis hecho el esfuerzo de venir. Esperamos que, bueno, todo esto que os ha contado José María y lo que hayáis visto os ha gustado. Y yo creo que lo más importante para nosotros esta noche es estar rodeado de amigos en este día tan importante que creíamos que no llegaba nunca, porque anda que no ha sido largo preparar este disco. Y bueno, yo creo que al final ha llegado, todo ha salido bien, esperemos que lo que venga sea bueno también. Y bueno, nada más, que disfrutéis de la cena, que os divertáis en la fiesta, y gracias. Bueno, yo quería agradecer también a la gente que han montado la fiesta, que llevan aquí un montón de días, creo, trabajando para que nos divertamos. Y quería agradecer también al equipo de BMG Ariola los esfuerzos que han hecho por llevar a Mecano hasta lo que es hoy. Y bueno, quería agradecer en particular a José María Cámara, aparte de su trabajo profesional, que como todos sabéis, pues es siempre, por lo menos ha sido para nosotros, extraordinario. Quería agradecerle los esfuerzos que está haciendo hoy, que sé que no son sencillos,
Creo que lleva 15 días encerrado en su casa sin hablar con nadie, preparando lo que iba a decir, y por lo visto le están fallando la mitad de las cosas, o sea que espero que le sepáis perdonar. Bueno, y muy buenas noches a todos y muchas gracias por estar aquí. Bueno, yo también voy a decir gracias a todos los que habéis venido, a la gente que ha venido de fuera de España también, a mis padres, que les vamos a destrozar la casa por segunda vez. Y bueno, deciros que en el momento que ya acabe todo el tema periodístico y tal y cual, cortaremos con las fotos y ahí ya cambiará el colorido de la cuestión. Os lo digo para que lo vayan mentalizando. Gracias, se unen con nosotros a la fiesta. Muchas gracias. Y desde luego, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, de vosotros, porque la verdad es que no habría sido posible ni soñar en este desarrollo sin la compañía, el apoyo constante que nos habéis dado. Yo espero que sigamos mereciendo vuestra confianza y vuestra ayuda, y espero que podamos volver aquí con por lo menos las 3 millones de copias y los deberes hechos. Muchas gracias y divertíos. Comencem per al bon amic Fernando Martínez, Ferrandisco. I aquí estem amb el Ferrandito, amb el Fernando Martínez, company i amic de moltes aventures. Què tal, Albert, com estàs? Doncs encantat de saludar-te i felicitats perquè finalment t'has casat. Uno de los solteros más cotizados del país, No, però finalment... No, no és veritat, no, de cotitzat, no. El que passa és que ha sigut un pas endavant positiu, molt positiu. I a més amb una persona que tots estimem molt, que és l'Aixa Mar, que ens ha agradat sempre moltíssim i que ens ha semblat una dona molt potent en tots els aspectes. És una tia de puta mare, jo crec que... però la miris, no? I m'ha ajudat molt, li agrada la meva professió a Mila d'ella i és perfecte, és un love story maco. Perfecte, felicitats, Fernando. Dóna'm la teva opinió sobre l'últim LP de Mecano que avui ens han presentat. Bé, bueno, l'opinió és... no puc sortir massa del tema perquè el que he vist és l'anterior molt... matitzat, peça per peça, les melodies són les mateixes, vull dir, han volgut anar a tret fet i els hi ha sortit, vull dir, el compact té 13 temes, el LP 12, són 12 singles clars. Jo penso particularment que els Mecano no han arriscat absolutament res, no hi ha hagut cosa nova, no han volgut experimentar canvis com podia haver estat, per exemple, anar a gravar amb Prince o gravar amb Soul to Soul, canviar una mica més cap al ball. A mi em sembla molt, molt el Descanso Dominical 2. Penso que vendran molts discos, que està molt clar que és un LP de puta mare, però que no han arriscat res. Vull dir que el LP és Mecano clàssic. Estan una mica escarmentats d'aquella experiència que va ser al Japó, que també va ser una innovació i que no va funcionar, no? El que passa que un artista que no es renova, no és el cas del Mecano, vull dir, treballa amb uns equips molt sofisticats i tal, però jo penso que tenien que haver arriscat una mica més, no? Vull provar. Si el Japó no ha sortit bé, l'Odar sí que pot sortir bé, no? Jo penso que els hi faltava una miqueta de risc, de córrer el risc. Dir, hòstia, nosaltres venem 2.200.000 còpies de l'anterior, no? Doncs anem a provar alguna hora, a veure què passa, no? No sé, jo penso particularment com a disc jockey, que he escoltat el 7 de setembre i em semblava igual que abans. Fernando, un dels més autèntics principals. Molta sort i moltes gràcies. Gràcies a tu, Albert. I deixar que esa chorrada nos empañe la mirada. El 1, el 2, el 3. Un altre dels nous temes que avui t'estrenem del nou àlbum de Mecano, Ai de l'Ai, des de Malla Musicals, des de la Cadena Nova, i l'opinió d'un gran mestre de la música, Luis Cobos. Luis Cobos, ¿qué te ha parecido el nuevo trabajo de Mecano? Pues mira, por aquí anda José, y yo no sé si es porque está él por aquí o no, me parece genial, me parece fantástico. Era un reto muy difícil, un desafío muy importante. Yo creo que, vamos, estaba yo diciendo al director de su compañía discográfica y a José que estaba por aquí, que la conquista del mercado americano depende absolutamente de la velocidad que le den en su casa de discos. Estaba yo contando ahora, Alberto Maya aquí para la radio, que le decía yo a tu director de tu casa de discos que la conquista del mercado americano depende absolutamente de la velocidad que su casa de discos le dé. Me parece que este es un disco ya a nivel americano, no es porque los demás no lo tuvieran, sino me parece que no tienen que hacer nada más. José, ¿cómo te sientes en estos momentos?
Muy bien, hombre, joder, mira. Qué pasada de presentación, tío. Que Luis diga estas cosas, me tiene que sentar muy bien. Bueno, y muchísimo trabajo por delante, ¿no? Pues sí, y por detrás sobre todo. Por detrás un huevo. Por delante, pero bueno, las galas, que siempre son más ir y venir y tal, hay menos responsabilidad. Y estás menos nervioso, tienes menos miedo, ¿no? Cuando vas a hacer un disco realmente, cada vez que haces un disco te juegas la vida, ¿no? Entonces, pues eso te da mucho miedo, la verdad. Bueno, y después de las galas, después de este tour, vais a grabar el disco en un montón de idiomas, ¿no? Sí, haremos lo posible por buscar huecos, pero no sé, la verdad, si va a ser posible todos esos proyectos que hay, no sé si va a haber tiempo material. Bueno, que tenemos disco y éxito para rato, ¿no? Pues eso espero. Muchas gracias. Felicidades y suerte. Gracias, José. Àngel Casas, que al llarg de la seva vida professional ha sentit moltíssima música. Què opina del nou treball de Mecano? Home, opinar en sèrio no es pot, perquè l'acabo de rebre a l'hotel i només el que he vist aquí, no? Però cada cop jo crec que fan un treball molt més complex i més enriquit. És al·lucinant com treballen aquesta gent. I jo potser ho podria opinar més de la festa, que penso que és un muntatge hollywoodiense, però fantàstic. Ja era hora que ens traguéssim els complexes de sobre i la gent que s'ho mereix i la gent que genera diner suficient se li pogués fer un muntatge d'aquestes característiques. El clip, tant el francès de Hijo de la Luna com el d'aquí, em semblen fantàstics. Crec que hi ha un treball molt maco de realització imitant tot el tema de Metrópolis de Fritz Lang, però fet ara, està fet a Gavà, saps? Aquí, sí, tota la fàbrica aquella està fet a Gavà. Ho dic perquè sóc molt amic del realitzador i realment hi ha un treball aquí increïble. Jo penso que és un esforç que aquella Mobles va toquen vist aquesta nit. Perfecte, moltes gràcies, Àngel. I tu què estàs preparant? Jo estic en stand-by, que diuen els anglesos, preparant coses per realitzar o per dirigir més que no pas presentar. Però de cara al gener. Molta sort. Gràcies. Gràcies. Aquesta és una altra de les balades impressionants del nou treball de Mecano, Idolai. La vau conèixer molts com l'autèntica i genuïna xica de la ràdio. Ara la veieu també com a xica de televisió. Isabel Gemio també ens donava la seva opinió d'aquest nou treball de Mecano. Isabel Gemio, què tal? Com estàs? Pues encantada de verte y de estar aquí en esta fiesta tan maravillosa, ¿no? Qué pasada de fiesta, ¿no? A mí me parece, bueno, de lo más. Pero se lo merecen estos chicos, ya lo han trabajado mucho. En plan americano, ¿eh? En plan americano total, Police, ¿eh? Y además con un ritmo, a mí me gusta mucho. No había oído el disco y he oído parte. Y la verdad es que me parece muy, muy interesante, me gusta mucho. Tu opinión es muy favorable para el disco. No, y han hecho dos vídeos fantásticos, ¿eh? O sea que yo creo que tienen una calidad. A mí estos chicos al principio me parecían pues aquellos muy comerciales, pero reconozco que cada uno por sí mismos, Nacho, José María, son muy buenos músicos, tienen una preparación fuerte, y luego Ana, que canta muy lindo y muy bien. O sea que a mí me parece de verdad que tenemos que estar orgullosos, pues que Mecano esté ya por el mundo, ¿no? Está muy bien, me parece muy bien, de verdad. Qué difícil será, tú que haces un programa precisamente de nuevos valores, qué difícil será que salgan otros Mecano, o otros grupos que lleguen donde han llegado claro, Mecano. Claro, que ¿no? salgan otros, claro, que salgan otros. Yo creo que está bien que existan programas en radio, en televisión, que les den la oportunidad a gente, porque siempre de ahí salen, es decir, un día salen de la radio, un día salen de un programa de televisión, ¿no? Y de pronto se proyectan hacia más gente, ¿no? O sea que a mí me parece muy bien que se les apoye a la gente que empieza. Mi chica de la radio preferida, me alegro muchísimo de verte. Gracias, Fernando, hasta siempre. Te quiero. Aquest és un dels dos temes instrumentals que trobareu a l'Idolai de Mecano. Es diu 1917. Un gran professional de la ràdio i també de la televisió, molt conegut a tots vosaltres, José Manuel Parada, també ens deia la seva. Bueno, ya José Manuel Parada, ¿qué le ha parecido el nuevo trabajo de Mecano? Bueno, a mí me ha parecido algo digno de envidia sana, ¿no? Porque cuando estaba viendo cómo lo han preparado con año y pico, digo, qué bonito poder trabajar así, ¿no? Pensar en algo que te guste hacer, claro, y que te digan, tú imagínate en la radio o en la televisión que nos dijesen, a ver, vete a pensar un programa a las Alpujarras, como estaban, o a Mallorca, allí en la playa, lo piensas, lo meditas, y cuando tengas todo preparado, te vienes y lo hacemos. Me parece que ya que no lo podemos hacer nosotros, porque lo pueden hacer los Mecano, muy bonito. El trabajo es precioso, tienen una gran sensibilidad estos muchachos, y a mí me alegra que gente española pues esté poniendo a nivel internacional, porque a ver por qué tenemos que ser tan papanatas de enloquecer siempre que vienen los de fuera, cuando tenemos gente como los Mecano, que lo hacen muy bien y contacta muy bien con el público. A mí me parece un trabajo muy digno y ya te repito, lleno de envidia sana. Bueno, y tanto. Gracias y mucha suerte, José Manuel. Adiós. Pero cuanto más me cura, hay al ratito más me juece.
Una altra de les novetats i de les sorpreses d'aquest Dai la Dai de... Ai, de l'Ai, de Mecano, és precisament aquesta rumba. I amb nosaltres un home que en sap molt de rumbes i sobretot de coples. Us en recordeu, no?, de les coples de Misser, Carlos Herrera. I a Carlos Herrera què li ha semblat el nou treball de Mecano? No l'he sentit bé encara. Tot i això, perquè, bueno, estic sentint per aquí, per la megafonia, he sentit un parell de cançons de les balades típiques de Mecano que fa el José María, molt maques. La cançó del 7 de setembre no és precisament una que m'agradi gaire bé. I l'Ai de l'Ai, bueno, és un so molt fresc i com a mínim és un so amb imaginació, que tal com està el moment de la creació al nostre país, tenir un grup que pensa i que fa coses noves, inspirades, sovint inspirades, això està prou bé, no? Jo, si jo fos client, me'l compraria. No cal que me'l compri perquè me l'enviaran, suposo, però si no me l'envien, me'l compraré, no? Entens? Gràcies, Carlos. De res, fill. Així es diu aquest tema, el Lago Artificial. Per cert, si el compres en disc o en caset, no el trobaràs. És una d'aquelles propines que normalment es troben als compacts. En el compact nou de Mecano trobaràs dos temes de propina. Un d'ells és aquest, el Lago Artificial. I continuem agafant opinions de la festa de presentació d'ahir la nit a Madrid. I a l'Mikimoto, què li ha semblat el nou treball de Mecano? Doncs la veritat és que no he tingut massa temps per escoltar-lo, però vaja, això que està sentint em sembla que està molt en la línia del que havíem fet. I que suposo que s'han tret complexes, si és que en tenien, i ara ja van a sac, vull dir, ja... En fi, cap problema, ja. I a Julia Otero, què li ha semblat el nou treball de Mecano? Doncs encara no me l'he sentit massa, no massa, gaire, no he sentit gens, perquè... És que ens l'han presentat avui mateix. Sí, sí, però sí. Però em podries dir que t'ha semblat la festa, perquè tampoc estem gaire habituats a aquestes presentacions. No, en absolut. El que sí puc dir és que espero d'ells el que sempre m'ha agradat, que és una mica també el que m'agrada del Serrat, sent dos estils absolutament diferents, que no tenen res a veure, i és que les seves cançons tenen la virtut de ser com pel·lícules de 3 minuts o 4 minuts, on hi ha una història explicada amb molta riquesa. Hi ha una història que comença, que s'ha desenvolupant i que acaba. No són mai les seves cançons, inclús les que parlen de temes més frívols, mai són cançons buides o frívoles. I aquesta capacitat que tenen d'explicar històries en 3 minuts senceres, amb personatges dibuixats i no plans, diguem, és el que més m'apassiona d'ells. La festa, bé, és molt l'estil de Madrid, suposo, no? És més difícil veure una història així a Barcelona, perquè allà crec que ens muntem d'una altra manera molt diferent. Però està bé, home, la congregació de VIPs ja parla de la importància i l'impacte que tenen, i evidentment és el grup més important que tenim a Espanya. Molt bé, gràcies, Júlia. A tu, Albert, un petó. Es diu Dalai Lama. D'aquesta cançó, com abans ens ha explicat el senyor José María Cámara d'Ariola, és d'on s'ha tret el títol original del nou treball de Mecano, Ai Dalai. I l'opinió també d'un competidor, però en aquest cas amic, del líder de los Ronaldos, d'en Coque. Bueno, i Coque de los Ronaldos, què opina del nuevo trabajo de Mecano? Pues todavía no lo he oído bien, o sea, yo hago verdadero juicio a un disco cuando lo oigo mi casa, solo, con cascos, y no lo he oído bien todavía, porque además aquí hay, es muy grande el sitio, entonces se oye por ahí y hay rebote, y entonces se oye raro, entonces todavía no sé. Pero vamos, tiene muy buena pinta. Profesional, tienes fijarte y tal, tiene buena pinta. Claro, pero tiene muy buena pinta. Sois amigos, me imagino. Sí, sí, ¿eh? Sí. No, es que te agradezco tu opinión porque no es demasiado habitual que un grupo opine sobre otro. Ajá. Y entonces los oyentes todavía lo y van a ver. Y les deseo mucha suerte y muy bien. Bueno, y para vosotros, ¿cómo se os presenta este verano? Pues vamos a grabar, sobre todo. Este verano va a ser más de componer que de tocar. Estamos trabajando las canciones. A descansar un poco del verano pasado, que trabajasteis mucho en directo, ¿no? Claro, claro. Venga, mucha suerte, Coque. Gracias. Adiós, majo. Hasta luego. Així es diu aquesta cançó, El peón del rei de negres, i amb nosaltres un dels grans protagonistes de la nit, Nacho de Mecano.
¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo te sientes en estos momentos? Muy bien, ha salido muy bien el principio de la fiesta. Creo que la gente se lo está pasando bien y que, bueno, pues, no sé, tengo muy buen feeling con este disco, la verdad. Todo el mundo está comentando, al menos mis compañeros, la gente de los medios, que esta fiesta, que no estamos acostumbrados a fiestas de este tipo, que es súper internacional, que muy bien, que todo el mundo está muy a gusto y muy contento, o sea, que tranquilo, que todo está saliendo perfecto y todo el mundo está feliz. Musicalmente, tú que has trabajado durante tanto tiempo con este disco, ¿cómo lo definirías? Bueno, yo creo que es un disco muy cuidado. Muy cuidado a todos los niveles, ¿no? O sea, el sonido, las voces, la producción, todo eso, las letras, pero que, aun estando muy cuidado, no pierde frescura, ¿sabes? O sea, sigue teniendo, en ningún momento, por ir hacia la perfección, hemos hecho que desmerezca el corazón del disco. Estamos hablando para Cataluña. ¿Cómo os ha tratado Cataluña normalmente, generalmente? Absolutamente bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. Cataluña... Desde el principio, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros en Cataluña, para que te hagas idea, por ejemplo, en la gira pasada, solamente en Cataluña hicimos 36 conciertos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás en estos momentos? Muy bien, muy bien. Bueno, pues saludando y empezando a disfrutar de la fiesta. Este disco es diferente a los demás, ¿no? Porque el descanso dominical batió récords y después del descanso dominical había que subir muy alto también, como mínimo para igualarlo en cuanto a ventas y en cuanto a éxito, ¿no? Hombre, nosotros cuando hacemos un disco no pensamos en por lo menos en igualarlo en cuanto a ventas. Pensamos en igualarlo en cuanto a calidad, creo. Y tampoco pensamos mucho en eso, porque si no nos volveríamos locos. Pero bueno, yo creo que hemos hecho un poco lo de siempre, que es hacer el disco como si fuera el primero, ¿no? Y hacerlo lo mejor posible y sin escatimar ningún medio, y gracias a la compañía podemos hacerlo. Tindreu més informació d'aquest esdeveniment el dilluns pròxim a partir de les 6, com cada tarda de 6 a 8 estarem a totes les emissores de la cadena nova amb els Balla Musicals. Bon cap de setmana.